las noticias más relevantes del fin de semana en... Luego de 3 días de negociaciones para evitar aranceles, el gobierno mexicano pactó con Estados Unidos desplegar a la Guardia Nacional en la frontera sur y recibir a migrantes que esperan se resuelva su solicitud de asilo en ese país. Tres exfuncionarios de Pemex, a quienes la Fiscalía General acusa de permitir el robo de combustible desde la compañía durante el sexenio pasado, fueron encarcelados. El miércoles se decidirá si son vinculados a proceso. Durante sus mítines el sábado en Tijuana y el domingo en Sinaloa, el presidente López Obrador destacó que con el acuerdo alcanzado con Estados Unidos se logró evitar una crisis económica. ¡Vuelve la tranquilidad, la confianza en México para que siga la inversión, siga habiendo trabajo, siga habiendo bienestar en nuestro país! El martes por la noche vence el plazo que una juez de amparo dio a Emilio Lozoya para comparecer por lavado de dinero. Según Javier Coelho, quien el viernes asumió formalmente como su abogado, no se ha definido si el exdirector de Pemex se presentará.